Espectáculos. Cartelera, bueno, les tengo muy buenas noticias. Si te gusta el humor negro, la sátira y tienes intenciones de salir de la rutina, tienes que ir a ver Ayolante, un hada en el Congreso, un musical concebido hace más de 150 años. ¿Pero de qué va la historia? Saludo con muchísimo gusto a Tomás Castellanos y Gabriel Navarro. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, Marlene. Muy bien, buenos días. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, muy contentos de estar aquí contigo. Oigan, súper talento, un excelente musical. Ya estamos viendo ahí que la historia es de hace más de 150 años. Platíquenos cómo ha sido esta puesta en escena. Bueno, pues Ayolante es una opereta, se concibió como opereta, que ahora la estamos haciendo de manera de teatro musical. Se estrenó en el 1882 en el Teatro Savoy, en Londres. En Londres. Okay. Y ahora, pues, con una adaptación de Álvaro Cerviño y una tropicalización, no solo una adaptación, una tropicalización, la estamos llevando al Teatro Casa Americana. Estamos ahí de jueves a domingo. Y pues ha sido una aventura muy interesante, la verdad. Y muy divertida sobre todo, ¿no? Es un proceso largo de ensayos, pero la obra es muy divertida, hay mucha comedia, hay van a ver muchas situaciones de la política que se van a sentir como identificados por las cosas que vivimos hoy en día. Sí, como que y se van a divertir muchísimo. Moda, ¿no? Exacto. Esto es atemporal. ¿De qué es la historia? Sí, una pequeña sinopsis para que la muy gente... Muy rápido. Vea. Es un novelón. Es la historia de una becaria del Congreso de la Unión. Ajá. Que se enamora de un pintor del lago de Chapultepec. Ok. Imagínate. Este pintor del lago de Chapultepec es a su vez hijo de un hada. Las hadas que representan las familias económicamente pudientes de nuestro país. Y bueno, el Congreso de la Unión es literalmente el Congreso de la Unión, los diputados y los senadores, ¿no? Que siempre nos dan de qué hablar. Entonces, por eso Gilbert y Sullivan hicieron esta ópera hace tantos años y el tema sigue igual de actual, ¿no? Porque ellos lo hicieron para hacer una crítica del Congreso y de la monarquía en Inglaterra, cosa que ocurre en aquí México, también, bueno, en todos lados. Entonces, vamos a ver... Vamos a reírnos, pero también hacer musical, ¿qué tipo de espectáculo vamos a estar disfrutando? Pues van a ver muchísimas cosas. Aparte, bueno, la historia es muy divertida. Uh-huh. Somos 20 actores en escena. Todos cantan, todos actúan, todos bailan. Son tres músicos en vivo, que es un piano, un contrabajo y percusiones. Okay. Y aparte, todo está en este lugar que es chiquito, es un foro de 120 personas más o menos. Uh-huh. Entonces van a escuchar las voces directo, sin micrófonos, y también la música es algo totalmente en vivo. Ok, ¿cómo fue el proceso para crear esta historia? Ustedes que son los actores, ¿cómo se prepararon para hoy presentarse y dar al público, digamos, contar esta historia de una manera que los haga reír, los haga emocionarse? La preparación fue, yo creo que lo más emocionante, fueron un proceso de audiciones de más de un mes y medio. Más o menos, sí. Después hicimos un taller para ver más o menos de qué iba la obra, hacia qué tono la íbamos a llevar, porque sabemos que es un... no estaba tan concebida como sátira, quiero yo pensar, pero pues el texto nos dio para llevarla hasta ese lugar. También estuvimos experimentando con nuestro director de escena, Álvaro Cerviño, con nuestro director musical, con nuestro coreógrafo. No, esta coreografía sí, esta no, porque, como dice Gabriel, estamos cantando en vivo en un lugar que no estaba adaptado para, ¿no? Entonces, eso fue un gran reto, adaptar el texto, adaptar las canciones, o sea, las arias, las canciones, la música, los personajes, como el personaje que está haciendo Gabriel. A ver, háblenme de esos personajes. Bueno, yo soy el líder del Congreso de la Unión. Yo soy el guarura del líder del Congreso. Tú sí tienes cara como de político. Sí. Soy el líder del honorable Congreso de la Unión. Ya van a saber por qué cuando vayan a ver la obra, por qué es esto. Ok, pero ¿por qué este personaje que tú tienes? ¿Tú qué le encuentras de divertido para compartirle a la gente? Lo divertido de este personaje, el texto, ya solo el texto es del absurdo. Este personaje está tan ensimismado, es tanto su ego y tanto su poder y tanto su locura. Él se habla a sí mismo y él mismo tiene la razón y él mismo se equivoca y se corrige y se juzga y luego se perdona. ¿Sí me explico? O sea, está buenísimo. Entonces, es un personaje que está, él es el tutor de Phyllis y al mismo tiempo está enamorado de Phyllis. Esta es una de las cosas más chistosas que existen, que todos los diputados, al igual que
que los guaruras, todos están enamorados de la Filis. De la chava y la Filis está enamorada, del hado. Del hado, por decir así. Que es mitad hado, mitad humano, ¿no? Ah, bueno, te pega todo mejor. Esto para, para fines de que se cuente mejor la historia. ¿Y el tuyo? Pues yo soy el guarura del líder del Congreso, entonces todo el tiempo estoy ahí ayudándole a resolver todas esas guarura? Cosas. A mí se me hace que sí. Un poquito no, ya, más ¿quién de pesas, sabe? Proteínas. No. Usted lo va a poder corroborar porque hay una escena por ahí donde estamos en un vapor. Ah, o sea que las chavas se van a dar un taco de ojo. Se van a dar su taco de ojo. ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que comprar los boletos? Los funciones. Boletos se consiguen en taquilla y en atrapalo.com.mx. Okay. Las funciones son de jueves a domingo, jueves 8, viernes 8, sábado 4 y 8 p.m., y domingo a las 6 de la tarde. Toda la información que requieran, ¿dónde la pueden encontrar? Está en nuestras redes sociales, que son @YolanteMusical, en Twitter, Instagram y Facebook. ¿Y qué más? El bueno, teatro, donde estamos, Casa Americana, que además hay fiesta durante y después del Ahí se pueden echar una copita, se la van a pasar muy bien. Está en la Colonia Juárez, hay ballet parking, hay muchos negocios cerca. Lucerna número 42. Ahí muchísimas gracias, ahí estaremos. Tomás, gracias, Gabriel, gracias. Hombre, no se pierdan esta excelente puesta en escena. Y bueno, vamos a seguir con más información aquí en Turismo.